chica, sou chica da Silva. Sou chica escrava, sou chica rainha. Sou anjo barroco. Gerais, a mais linda estrela do Tijuca, princesa, me chame de alteza, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Ahora encontré a vuesa C. Recuerde lo que le dije a vuesa C. Que no tocara a los amigos de la señora Chica. Ahora es tarde para arrepentirse. Señor comendador, cuánto placer. El placer es mío, señorita Violante. Señor comendador, ¿qué esperan? El acusado ya está preso. ¿Por qué tardar en juzgarlo? No me va a decir que siente lástima del señor José María. En mi cargo no debo sentir lástima por nadie. ¿Y su testigo, el esclavo? Estará aquí en el momento de hablar. Pues será esta tarde. Su merced hace bien. El caso es claro y no hay razón para demoras. Estaremos todos aquí en la tarde. Ah, el interrogatorio será en la plaza, señor comendador. No. Dado el horror de la acusación, no es bueno que los más jóvenes tomen conocimiento de que esas cosas son posibles. Solo asistirán los interesados. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Pobre señor José María. Ya está condenado. Seré generoso. En lugar de la hoguera, lo condenaré a la horca. Es más rápido. El señor comendador pide su presencia en el Tribunal de Acusación de la Corona Portuguesa contra el señor José María, el peluquero, hoy en la tarde. Allí estaré. ¿Yo oí bien? ¿Su merced estará en el tribunal en contra de mi amigo? Vuestra merced sabe bien que yo oí cuando el negro confesó haberse acostado con él. Su merced no irá. ¡Diablos! ¿Qué locura es esa? O acepta lo que he de decir, o no me quedo más aquí. ¿Por qué habría de querer a vuestra merced aquí? Pues arma mucha confusión. Desde que llegó solo es una guerra. Pues parece que a su merced le gusta mucho esa guerra. El caso es que no puedo volver atrás de la palabra dada. Muy bien, iré yo. Y diré que su merced está enfermo. ¿Vuestra merced en medio de las mujeres honestas? Vamos, señor Jacobino. Hasta hace poco tiempo esas mismas mujeres eran mis clientes. Claro que iré. Yo no debería poner atención en lo que me pide, pero voy a aceptar por última vez. Todo el pueblo lo sabe. El señor José María será juzgado hoy mismo. ¿Ya se lo dijeron a la señora Bienvenida? Sí, se siente muy humillada. Tan solo dijo que él merece ser juzgado por el crimen que dicen que ha cometido. Yo no puedo creerlo. Él es su único nieto. Yo no lo sé, Martín, pero a veces pienso que ella actúa como si estuviera segura de que no va a ser condenado. Me parece fría. Bien. Me gustaría que tuviera razón. Que a estas alturas el señor José María ya estuviera lejos de la hoguera. O de la horca. Santo Dios, qué destino. Paulina, la señora Bienvenida tendrá que hacer algo. ¿Cómo? Si ni siquiera tiene fuerzas para cargar su propio cuerpo. Dios mío.
pobre señor José María. Es una buena alma. Yo también fui víctima de una humillación, padre. ¿Su merced? Imagínese que pedí a la señorita Isabel al capitán mayor y él me dio una paliza como si yo fuera un niño. Yo no se lo dije antes porque el caso de Santiago parecía grave, pero yo merezco ser vengado, padre. ¿Su merced fue a pedir a la señorita Isabel? ¿No le parece la esposa ideal? Aproxímese. ¿Qué fue lo que hice? Por haber tenido el atrevimiento de pedir a una joven sin mi autorización, desgraciado. Pero, padre... ¡Váyase a su cuarto! Traje al esclavo que me pedisteis. Lo traje con capucha. Supongo que para no ser reconocido en el pueblo. Pero parece comportarse de manera sorprendente. ¿A quién le importa el comportamiento de un esclavo? Llévelo a la intendencia, señor Pereira. Lo llamaremos en el momento adecuado. Si lo preferís. Hasta luego. Hasta luego. Violante, ya nos podemos ir. Haga entrar al acusado. Este será un proceso sumario. Oiremos las acusaciones y a continuación daremos la sentencia. ¿Todos preparados? Sí, señor comendador. En nombre del rey de Portugal, don José I, a quien represento dentro de las fronteras del Tijuco, yo, João Fernández de Oliveira, daré inicio a este proceso. El reo es acusado de sodomía, un crimen contra la fe y contra las leyes de Portugal y sus colonias. Señor José María, responda. ¿Es inocente o culpable? Soy inocente, señor comendador. El reo José María, señor comendador, miente. Yo lo acuso delante de todos de haber practicado un acto infame con el esclavo llamado Paulo de su propiedad. Esclavo ese dado por la señora Francisca da Silva. Aquí presente, justamente para ese fin. Es mentira. Yo le di el esclavo, pero fue para que sirviera de lacayo. No es lo que yo pienso. Su merced siempre quiere perjudicarme, ¿no es así, señorita Violante? No discutan, por la gracia de Dios. Quiero recordar que la acusación es contra el señor José María y no contra la señora Francisca da Silva. Sí, sí. Al hacer la acusación, vuestra merced dijo que poseía un testigo. Sí, el propio esclavo. Él y yo nunca nos tocamos... de esa manera, lo juro. No es lo que él dice. ¿Y dónde está el esclavo? Hágalo pasar, padre. Señor Pereira. ¿Ese es el esclavo? Sí, señor. Es el esclavo que me confiaron. Quítenle la capucha. Responda, esclavo. ¿Es cierto que se acostó con su señor por deseo de él? Responda.
señor capitán mayor. No puedo hablarle ahora, don Martín. El comendador está reunido para el juicio de José Mujer. Y yo debo dar algunas órdenes al regimiento mientras definen el futuro de ese desnaturalizado. Pero lo que quiero pedir es simple, señor. No tengo paciencia para sus peticiones, pero diga. Yo quiero que fije el encuentro con el obispo lo más pronto posible. ¿Habla de la solicitud para anular el matrimonio? Exactamente. A vuestra merced tiene algún plan que me esconde. Si lo tiene, olvídelo ahora mismo. Lo que tiene que ser, será, señor. Pues he de hacer lo que me pide. Pero si piensa que podrá engañarme, el engañado será usted. Que oí ahora. Yo también lo oí. Y me alegro mucho de que su merced también lo haya oído. Pero... Ahora don Martín tiene prisa. Quiere pronto la entrevista con el obispo para anular el matrimonio. Pero eso significa... Significa que él quiere ser libre. Con la anulación del matrimonio, él podrá casarse de nuevo y tener otros hijos. Pero no puede ser. Él me juró amor tantas veces. Y ahora que me encuentro presa y siendo blanco de sospechas, él aún se atreve a hacer una exigencia como esa. Acelerar la anulación de mi matrimonio. Así son los hombres. Solo nos traen tristezas y decepciones. Fue bueno. Para que vuestra merced vea la locura que cometió. Don Martín le clavó un puñal por la espalda. Es horrible. Cada vez me siento más sola. Y estás sola. Realmente sola, María Dolores. Porque eligió abandonar a nuestra familia y traicionar nuestros sentimientos. Ahora lloré. Porque yo ya lloré por vuestra merced todo lo que tenía que llorar. Su merced no está sola. Porque me tiene a mí. Pero ¿cómo puedo confiar en vuestra merced? Si vuestra merced solo me hace sufrir. Me causa dolores, tormentos. Y aún piensa que mi hijo es hijo del diablo. Todo eso es fruto de la preocupación que tengo por su merced. Cuando salga el demonio, su merced será feliz, lo sé. Podremos ser felices juntas, tal vez en el convento. Con razón por el camino no pronunció una palabra. Cuando fue a buscarlo no se dio cuenta. Ya tenía la capucha puesta. Pensé que otro esclavo lo había hecho para que no fuera reconocido. Debe haber sido la misma persona que lo cosió. Por la manera como se ríe puedo creer que su merced esté de acuerdo con el acusado y que haya mandado a coserle la boca a este infeliz. Yo pasé la noche entera en mi casa y la señora marquesa estaba allá. Sí, de hecho, ayer noche no salí. Y la señora Chica estuvo allá todo el tiempo. Además, yo estoy seguro de que Chica no sabe agarrar una aguja. El acusado debe permanecer callado. Solo quise ayudar. Lo que importa es que no fui yo. Delante de lo ocurrido, señorita Violante, ¿mantiene la acusación? Claro que sí, señor comendador. ¿Y cómo espera probar una acusación tan grave? Tengo otros testigos. ¿Otros testigos? Personas que oyeron la declaración del esclavo y que pueden repetir lo que oyeron, pues no tienen la boca cocida como esta pobre criatura. El primero es el señor Jacobino, el señor cazador de esclavos.
Yo vine en nombre del cazador de esclavos. ¿Su merced aquí? El señor Jacobino se siente mal. Por eso me pidió que lo representara. ¿Su merced sabe lo que él pretendía declarar? Sí, yo lo sé. El día que el esclavo fue arrestado, por cierto, por sus propias manos, él lo hizo por petición de la señorita Violante. El esclavo fue arrestado cuando declaró haber fornicado con otro hombre. Yo me siento avergonzado cuando la señorita Violante habla de esa manera. Pero no se sintió al hacer lo que dije. Su merced me ofende sin pruebas. Solo su manera de hablar ya sería suficiente para dispensar todas las pruebas. Su merced habla así porque siente envidia de mis modales. ¿Envidia? Envidia de un hombre que ni siquiera es hombre de verdad. ¿Y su merced? ¿Que tampoco es mujer? Es seca. Se está secando como un higo por falta de novio o esposo. Señor comendador, ¿va a permitir que el acusado me desacate? Yo soy el injuriado. El acusado debe mantenerse en silencio. Y vuestra merced, señorita Violante, controle sus palabras. Continúe, señorita Elvira. Sucede que aquel día el señor Jacobino se sentía mal de los oídos. Y por eso no pudo oír con exactitud las palabras dichas por el esclavo. Dios mío. Su merced tomará en cuenta las palabras de una mujer deshonesta. Tan solo repito lo que el señor Jacobino pidió que dijera. Todavía queda otro testigo, el padre Ovico. ¿Y dónde está el padre? Señor Luis Felipe, haga el favor. Vaya a llamar al padre Ovico por la gracia de Dios. Creo que no fue avisado o debe estar ocupado. Lo que su merced aún no comprende, Eugenia, es que en el mundo de los hombres existen leyes. Leyes que deben ser seguidas y no pueden ser violadas. El hombre es diferente a los animales. Porque tiene leyes. ¿Cristo? Sí. Las leyes de nuestra sociedad derivan de las enseñanzas de Cristo y de la Sagrada Biblia. Su merced violó algunas leyes porque no las conocía. Como el mandamiento que ordena no matar. Y su merced mató. Mató porque no tenía noción de que dentro de cada ser humano hay una centella de la luz divina. No puede jugar con una cruz. Padre. Nunca presencié nada más hediondo. Entiendo lo que debe estar pensando. Pero créame, sucedió porque ella es totalmente inocente. No comprende los deberes de un sacerdote, de un hombre de la iglesia. Pero vuestra merced no es inocente, señor padre. Pero yo no quería. Pero no lo vi forcejear. Todo lo contrario. Parecía aceptar. ¿Piensa denunciarme? La gente del pueblo ya está muy exaltada. Si hablase de su crimen, vuestra merced sería apedreado en la calle. Pensaré qué hacer. Rezaré mucho, señor, para no caer en la tentación. Vine a buscarlo para que atestiguase sobre el señor José María. Pero después de lo que vi, pienso que no está en condiciones de hacerlo. Me voy a llevar a la muchacha. Venga. Me mordió. Veo que está mucho más atada a vuestra merced de lo que pensé.
Cuidado, señor. Cuidado. Su crimen no tiene perdón. Debería caer de rodillas y torturarme hasta que la sangre saliera de mi espalda. Pero lo único que quiero es llorar. Llorar por mí y por su merced. Y bien, señor, ¿dónde está el sacerdote? Hablé con él. Él manda a decir que como sacerdote prefiere no atestiguar. Es imposible. Si él mismo me aconsejó. Yo quiero hablar con él ahora. Estamos en un tribunal del rey, señorita Violante. Modérese. Según parece, no tenemos testigos para probar que el señor José María practicó la sodomía. No. No tienen. Algún desgraciado le cosió la boca al esclavo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Es evidente que el responsable por coserlo es quien debería ser condenado, ¿verdad? Pero para conocer al responsable, el esclavo tendría que hablar. Y hablar es lo que no puede. Pues yo tengo otro testigo. La marquesa de Mogadouro estaba allí. ¿Y qué andaba haciendo la marquesa por allá? Lo que importa es que estaba y que lo oyó todo. ¿Tiene algo que decir, señora marquesa? Bien, yo estaba allá. Pero no oí bien. ¿Qué? Me alejé un poco en el momento en que el esclavo contaba su historia y el ruido del río, una cascada cercana. No me dejó escuchar. Su merced es una traidora. ¿Traidora? Las dos estaban de acuerdo, ¿verdad? ¡Ay! No, de ninguna manera. Lo que sé es que un hombre impoluto como yo está siendo injustamente acusado. Continuamos sin testigos. ¿Pero qué testigos ha de necesitar su merced? Si ese hombre, si es que podemos llamar a eso hombre, es conocido por todos en el pueblo como José Mujer. Y por lo tanto... No me ofenda, señorita. Soy un hombre respetable. Se atrevió a rechazar un buen compromiso por absoluto terror a las mujeres. Fue lo que me dijeron posteriormente. Ella tiene razón. ¿Por qué un testigo diría lo que nosotros ya sabemos? Condene a ese hombre, señor comendador. Condénelo o su autoridad quedará desacreditada. Va a soltarlo como inocente para que todos salgan atrás gritando... ¡José Mujer! ¡José Mujer! ¿Por qué sus mercedes tienen tanto placer en insultarme? ¿En tratarme mal? Es así desde que era niño. Nadie me deja ser como yo soy. Todos gritan, todos me insultan. Chica, ayúdeme. No dejen que me maltraten así. Sus mercedes, dejen de humillar a José María. Pues es verdad, pregúntele a cualquier soldado. Mentira. José María es un hombre como nunca vi otro igual. Él pasó estas noches durmiendo conmigo, en la misma cama. Pero, Elvira... No trate de defenderme, amigo. Yo no tengo ninguna reputación que cuidar. Es más, señores, él es mejor que los otros hombres que se han acostado conmigo en este pueblo. Incluso su hijo, señor sargento mayor, no llega a la altura del señor José María. Desgraciada. Palabras de una amiga para defender a un sodomita. Pues deje de ofender a mi novio. ¿Novio? José María y yo nos vamos a casar. Él me lo pidió y yo acepté. Y yo ofrezco la fiesta. Vinimos aquí para probar una cosa y parece que probamos lo contrario. Esta sesión del tribunal ha concluido. Si el señor José María va a casarse con una mujer con experiencia, es una prueba de que es inocente. Gracias a Dios. Solo por una cuestión de sentido común, le aconsejo que se case lo más pronto posible. Y su merced será nuestro padrino. Un momento. Antes de que salgan todos, yo quiero recuperar al esclavo. Ah. Su merced quiere recuperar al esclavo. Claro. Él huyó. Él lo traicionó, pero pertenece al señor José María. Devuélvalo. Ah. Ah. Ah.
Ahora su merced ha de gritar, aunque tenga la boca cosida. Yo sabía que su merced se iba a salvar. Gracias, Alvira. A partir de hoy están comprometidos. Su merced no puede volver atrás, José María. Pero su merced debe dejar esa vida perdida. Vuelva a vivir en la posada con mi abuela. ¿Su merced cree? No seremos marido y mujer si vuestra merced continúa acostándose con todos los hombres del pueblo. Sí, José María tiene razón. ¡Rosa! Sí, señora. Busca jugos y pastel para todos. Vamos a celebrar. Pero primero necesito hablar un momento con la señora marquesa. Vamos a mi cuarto. Pero no lo hice por mal. Mentir es muy feo, señora marquesa. Todo el mundo vio, y vio muy bien, que su merced ayudó a Violante a montar la trampa en contra de mi amigo José María. Señora chica, yo soy una marquesa. Vuestra merced no tiene derecho a hablar así conmigo. No puedo, ¿por qué? ¿Porque soy negra? ¿Porque fui esclava? Pero yo tengo diamantes, señora marquesa. Casi tantos diamantes como las estrellas que veo en el cielo. Y es por eso que yo puedo. Puedo hablar lo que quiero. Me va a expulsar de la casa de nuevo. Yo puedo irme ahora. No, no voy a hacerlo. Porque el comendador me pidió que hospedase a su merced. Y yo no soy mujer de dos caras. Si dije que lo hospedaba, lo hago. Además, una bruja como su merced es mejor tenerla de cerca que tenerla de lejos. Pero yo voy a vigilar a su merced para que no me clave otro puñal. Creo que vuestra merced esta vez sobrepasó todos los límites del buen comportamiento. Y no ponga esa cara de molesta, que su merced no se va a marchar, yo lo sé. No tiene dónde caerse muerta. Por eso se queda aquí de esa manera, comiendo en mi mesa, durmiendo en mi cama y muriéndose de la envidia. Ha de arrepentirse de hablar así. Su merced ladra, pero no muerde. Cuando estábamos en la intendencia para juzgar a José María, su merced cerró el pico cuando miré a su merced y no dio la declaración en contra suya. Sentí lástima del muchacho. Sintió miedo. Miedo de mí. Hizo muy bien, porque si no, no iba a mandar a coserle la boca. Iba a mandar a cortarle la lengua. ¿Y José María? ¿Puede creer que fue a la barraca a hablar con el esclavo? Estoy furiosa, chica. Me comprometí hoy y no quiero estropear mi felicidad. ¿Con el esclavo? Yo voy allá. Yo no le guardo rencor a su merced, aunque por poco haya acabado con mi vida. Pero Dios nos enseñó el perdón y yo vine a decir que lo perdono. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Chica. Yo ya lo decidí. Dejaré a este desgraciado morir con la boca cosida, morir de hambre. No haga eso, chica. Por mí. No me va a decir que su merced quiere a ese ingrato. Lo quiere. Ya hasta puedo verlo. Ay, ojalá, mi padre. ¿Qué va a ser de su merced, de Elvira y de ese esclavo? Yo no sé, chica. Solo sé que sería muy infeliz si él muriera con la boca cosida. ¡Damián! ¡Rosa! ¿Nos llamó, señora? Busca la forma de quitarle lo que tiene en la boca a ese desgraciado. Pero déjalo preso, porque si no es capaz de huir. No huye, no, señora. Ese desgraciado es peor que una gallina asustada. Bien hecho. Por desafiar a la señora chica. Hagan lo que pedí. Y después denle una sopa a ese demonio. Ahora, señor José María, vuestra merced ha de contarme algo. Yo sé lo que es. Necesitamos estar solos, chica.
Cuando su merced fue arrestado, ya tenía la boca abierta para decirme quién le pasó información de las armas a los negros del Quilombo. ¿Quién traicionó a mi comendador? Su merced no lo va a creer. Dígalo de una vez, José María. La otra vez anduvo con rodeos y ya vio lo que pasó. Yo vi en la taberna al señor capitán mayor y a Jacobino conversando. ¿Y de qué conversaban? De diamantes, chica. Son ellos los que compran los diamantes robados. Yo debía habérmelo imaginado. Es por eso que ha hecho de todo en contra mía, al igual que Violante. Él sabe que puede destruir al comendador a través de mí. Puede ser. Desde que llegó el comendador, la producción de diamantes es mayor. Significa que el robo está más controlado. ¿Entonces es el capitán mayor? Cuando su merced se lo cuente al comendador, él mandará a arrestar a los dos y volverá a esta casa, chica. Su merced debería estar usando a reos como Benedicta. No me ofenda, yo soy muy inteligente. El comendador nunca va a creer que fue el capitán mayor. Aunque yo lo haya visto y oído. Él ha de pedir pruebas, como en su caso. O su merced se olvida que el capitán mayor también es protegido del rey. ¡Qué desgracia! Entonces, de nada sirvió lo que vi. De nada sirvió el haber sido arrestado por su merced. Claro que sirvió. Porque su merced probó una vez más que es amigo mío. También porque he de guardar esa información. Y su merced también guárdela. No se lo cuente a nadie más. Yo voy a esperar el momento para usar eso en su contra. Pero ahora yo sé qué hacer. ¿Qué es lo que sabe, chica? ¡Mamá! ¿Qué ocurre, chica? Espéreme en la cocina. Vuestra merced ya supo noticias del señor José María. ¿Es su amigo? No. Tan solo es un hombre bueno que me ayudó hace tiempo. No se preocupe. Él está libre y se casará como prueba de que las acusaciones eran falsas. ¿En qué piensa? Todos los poderosos solo hablan de justicia, de verdad. Pero en vez de construir un mundo basado en la verdad, construyen un mundo de columnas falsas. ¿Su merced sabe algo sobre el señor José María? No. Solo cómo debe estarse sintiendo. María Dolores, su padre le mandó un recado. Diga. La carta al obispo ya fue enviada. El proceso de anulación de su matrimonio comenzó. Como dije, un mundo de columnas falsas. Perder la felicidad de esa manera. Bien sabe que no. No venimos al mundo para ser felices, sino para expiar nuestros pecados. Entiendo su actitud. Padre Aguiar, si yo pudiera probar que están siendo injustos, ¿el obispo no me daría protección? Sí, sí, la injusticia es muy grande. Quieren anular nuestro matrimonio, padre, basándose en el hecho de que no hubo testigos. Sí, esa es una razón para una rápida anulación, por cierto. Pero si yo pudiera probar que sí, que en nuestro matrimonio sí hubo un testigo. Hijo, bien sabe que no. Pero si lo hubiera sido,
y que hasta ahora nadie haya tenido conocimiento del hecho. En ese caso, el obispo reflexionará y podrá mantener el matrimonio. De esa manera, yo habré ganado tiempo. Y María Dolores estará más cerca de tener a nuestro hijo. Y yo tendré derecho sobre esa criatura. Y ahora, contadme, ¿quién presenció el matrimonio? Yo lo diré cuando llegue su momento. Vuestra merced nunca renunciará a María Dolores. Nunca. Nunca, padre. Yo lo enfrenté todo para tener a María Dolores a mi lado. Solo espero que nuestro hijo nazca. Úrsula, qué sorpresa. Su merced nunca había venido más aquí. Esperé a que las cosas se calmasen. ¿María Dolores ya se instaló? Sí, con una monja, con mala cara todo el tiempo. Válgame Dios. Ah, Úrsula, ¿ya supo la noticia? El señorito Javier pidió a Isabel en matrimonio. No me diga. ¿Su merced se comprometió y nada me contó? Nada de eso. Mi padre me dio una paliza. ¿Y el señorito Javier? No puedo ser romántica si mi padre aleja a mi pretendiente con una paliza. ¿Y vuestra merced se ríe? Nunca más querrá hablar conmigo. Cálmese, amiga. Hablaré con el señorito Javier. ¿Qué tiene, señor? Parece trastornado. Fui testigo de un crimen terrible. ¿Crimen? ¿Cuándo? Cuando fui a buscar al sacerdote, él... Yo mismo lo vi con la boca pegada a la de Eugenia. Ay, Dios mío santo. No sé qué hacer, señora. Si digo lo que sé, el padre será asesinado en las calles del pueblo. ¿No piensa así? Claro. Es cierto, pero si no dice nada, vuestra merced estará contribuyendo para que el crimen continúe. También pienso que vuestra merced y yo practicamos un crimen igual, o hasta peor. Vuestra merced hasta me sugirió un crimen todavía más terrible. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros, señor? Pero el sacerdote me juró que eso sucedió sin que él quisiese. ¿Es justo que un hombre muera por la debilidad de un momento? No. Pero vuestra merced debe pedirle al sacerdote que deje a la muchacha con alguien. ¿Con quién? Violante no tiene ninguna paciencia. Alguien que la trate bien, señor. Señor Luis Felipe, yo... A pesar de estar impresionada por lo que vuestra merced me contó sobre el beso, yo lo admiro todavía más. Es equilibrado. Es bueno. No hable así. Cuando me mira de esa manera, yo temo perder la razón. Vea, ¿y si fue Dios quien lo colocó como testigo de ese beso? Todos en el pueblo actúan así. Son perfectos por fuera, limpios. Y por detrás hacen lo que sienten sus corazones. ¿Y cómo podría ser, señor? No podría ser de otra manera, ¿sí? Si nosotros somos seres humanos, si tenemos emociones, si tenemos deseos, sí. Sentimientos. Vuestra merced casi me convence, señora. Pero... Bien sabe que ya fuimos demasiado lejos. No quiero continuar, no puedo. Pero ese beso que intercambiamos me hizo ver que no puedo culpar la debilidad del sacerdote. Pues soy débil también. Carlos, hijo mío, venga aquí. A Carlos. Su merced no puede decir lo que vio aquí. Vuestra merced ama al señor Luis Felipe. ¿No es así, mamá? Ay, Dios mío santo. Debí haber tenido más cuidado. Carlos, por favor.
cuente a nadie. Nunca le cuente a nadie lo que vio aquí. O estaremos perdidos. Perdidos, ¿me oyó? Escenas del próximo capítulo. Me estuvisteis hablando sobre el esclavo que estaba preso en la barraca vacía. ¿Lo recordáis? Sí, señora. ¿Se lo dijisteis a alguien más? La señorita Gracia, su hija. ¿A vos, hija? Pero no os preocupéis, yo no hablé del asunto con nadie. A no ser con una persona de confianza. ¿De quién se trata? Señor comandante. Nosotros estuvimos vigilando. Y ahora vuestra merced está en nuestras manos, señor comendador.